Encontremos el centroide de la sección compuesta. Para simplificar, dividiremos esta sección en tres rectángulos y luego encontraremos el centroide de cada uno. Asumiremos que el origen de nuestros ejes de coordenadas está en la esquina inferior izquierda. Recordemos que el área de un rectángulo se obtiene multiplicando su base por su altura. Todas las longitudes están en milímetros. Comencemos con el primer rectángulo. Su base mide 70 y su altura 10, lo que nos da un área de 700 milímetros cuadrados. El centroide en el eje X se encuentra a la mitad de su base, es decir, a 35 milímetros, y en el eje Y se ubica a la mitad de su altura, que es 5 milímetros. El segundo rectángulo tiene una base de 10 y una altura de 50, resultando en un área de 500 milímetros cuadrados. El centroide en X está a 5 milímetros. En el eje Y primero tenemos 10 milímetros desde el eje hasta la base. Luego agregamos la mitad de la altura del rectángulo, lo que nos da 35 milímetros. Finalmente, el tercer rectángulo tiene una base de 20 y una altura de 10, lo que da un área de 200 milímetros cuadrados. El centroide en el eje X se encuentra a 20 milímetros, que es 10 más la mitad de la base. En el eje Y está a 55 milímetros, que es 50 más la mitad de la altura. Ahora que hemos calculado las áreas y los centroides de los tres rectángulos, podemos encontrar el centroide de la sección en su conjunto. Para esto, utilizamos las ecuaciones de coordenadas del centroide de un área compuesta. Para X, se calcula sumando los productos de las coordenadas X de los centroides de los rectángulos por sus respectivas áreas, y luego dividiendo por la suma de todas las áreas que componen la figura. De igual forma, obtenemos la coordenada Y. Sustituyendo los valores, obtenemos que la coordenada X del centroide es igual a 22.14 milímetros. La coordenada Y es igual a 22.86 milímetros, ambas medidas desde los ejes de referencia. No te olvides visitar nuestro blog para más ejercicios.